local. We love the desert. We love cycling. Etapa Skoda Willow Cycling, etapa 5 de navegación, con los 8 primeros kilómetros cronometrados. A los titanes les separa del campamento 105 kilómetros y 859 metros de desnivel positivo. Mira, me parece que mejor esto lo dejo a los profesionales. Aquí tenemos a los verdaderos MacGyver de la Skoda Titan Desert 2022. Ellos cuidan del alma de los titanes. Lo más importante de un titán, su amada, ya lo sabéis, es la bici. Pues aquí cuidan de la bici. Aquí tenemos estas asistencias mecánicas que cada día se ponen en marcha para que la bici esté como nueva para el día siguiente. Es, por supuesto, la herramienta principal para el ciclista. Aquí se va a enfrentar al desierto con la arena, con el viento. Bueno, ya os podéis imaginar cómo llega la bici. Gracias a estos mecánicos estará como nueva. Estamos en el control de paso 1, muy importante, de gran relevancia en la etapa de hoy, porque en estos 8 primeros kilómetros está el Skoda Challenge, donde los primeros corredores y corredoras que pasen por este arco se juegan una bonificación de un minuto en la clasificación general. Y el minuto de bonificación se lo lleva Sergio Mantecón, por escasos centímetros frente a Óscar Pujol. Ana Ramírez no afloja, suma los 60 segundos al cruzar en solitario el arco de Skoda. Vera Loser corona en segunda posición. Óscar Carrasco, cuéntame cómo puede ser que yo tenga tu sillín en mi mano. Ha sido un culatazo que he pegado en una duna. Iba muy bien, iba ahí en cabeza y en una duna se me ha metido la bicicleta hasta el fondo y he pegado un culatazo muy fuerte y lo he partido sin querer. Yo soy ciclista pues porque he nacido entre bicicletas pues gracias a mi padre, ¿no? Yo nunca les he dicho nada de que correr en bicicleta en la vida, pues es peor. Si tú quieres imponerle a un hijo, a un amigo, bicicleta, no sé qué, peor. Siempre me ha dicho que el ciclismo pues no es fácil, ¿no? Y que para tener un día bueno hay muchos días malos y bueno, lo estamos viendo aquí en la Titan, ¿no? De mi hermano he aprendido que nada es fácil, que hay que tener mucho sacrificio, mucha constancia, mucho trabajo y que hay que sufrir siempre, corras donde corras. De mi hermana he aprendido pues su tesón, ¿no? Y ojalá hubiese sacado yo ese gen de ponerlo todo, toda la carne en el asador. La Skoda Titan de Ser Morocco creo que es una prueba de superación para nosotros tres. Y aquí estamos.
Y ahora, pues bueno, a intentar acabar día a día y no sé por dónde salen los tiros. Al final mi hermano debería estar disputando la carrera, pero decidió bajar el ritmo y disfrutar de la compañía de mi padre para que yo fuese también más tranquila e intentase hacer un poco mi carrera. Para la familia Puyol está siendo algo muy especial. Yo creo que estamos bastante unidos, compartimos Jaima, compartimos kilómetros, estamos compartiendo sufrimiento, pero también nos van a quedar unos recuerdos que nos los vamos a llevar de por vida. Acabar los tres, si puedo acabar yo, pues va a ser muy, muy grande para mí. La navegación cobra protagonismo. Los ciclistas se reparten por todo el área donde se desarrolla esta etapa Skoda Wheel of Cycling. Loser hace un amago. La arena y el calor son hoy los compañeros de rodada. Los titanes pedalean más concentrados que nunca. Un error puede significar sumar kilómetros de más. Mantecón y Faust ruedan en cabeza. Les persigue un grupo de grandes, Loser, Herrero, Colomé y Guerrero. El objetivo es llegar lo antes posible al segundo control de paso. Bueno, llevamos 4 etapas de la Titan Desert con la bici gravel, con la GOS con la que estoy participando, y la verdad es que está siendo una experiencia alucinante. Y bueno, pues con una bici como esta gravel he tenido que hacer algunas adaptaciones, sobre todo, bueno, pues tema ruedas, neumáticos, algo más ancho para, bueno, pues tener un poco más de flotabilidad sobre la arena. Hoy con cubrebotas, licra a tope. Está ahí el general desierto, vamos a por él. Bueno, ahí tenemos a las dunas del Xevi. En breve vamos a comenzar a entrar en ellas y a navegarlas un poquito. Bueno, la verdad es que las dunas por la mañana o por la tarde son preciosas. Esto es muy loco, ¿eh? Bueno, ya hemos llegado. Checkpoint con arco Skoda. Por fin. Bueno, familia, estamos en el punto en el que vamos a pasar de croqueta rebozada a filete a la plancha. Bueno, parece que de momento dejamos atrás la arena. Bueno, aunque voy fuera de pista, voy cómodo. Y vamos a ver si empezamos a coger algo de ritmo. Vamos a comer un poquito y para adelante. Bueno, pues aquí estoy navegando en modo supervivencia, fijaros. Espectacular. Esto solo pasa aquí en Marruecos. Hay que pasar muy despacito para no asustarles. Bueno, jornada dura, la verdad. Bueno, ya estamos de nuevo en campamento con las dunas de Erchevi por ahí detrás. La verdad que la experiencia hoy ha sido espectacular. En general también ha sido muy bonita, está siendo muy bonita en esta Titan Desert con la bici gravel. De aquí en adelante, improvisación, caos y espectáculo. El pelotón, completamente atomizado, busca los mejores pasos de una etapa sin track de referencia durante unos 50 kilómetros. En esa confusión, el que mejor se mueve es Mantecón. Por detrás, a varios minutos, le persigue el pelotón de favoritos. Pequeños cortes, algunos ataques, ritmos altos, pero Francisco Herrero no pierde la rueda de Conny Loser en ningún momento. Estamos en el kilómetro 71, en el control de paso 3, en el espectacular mirador de Merzuga, y estamos viendo cómo llega el grupo donde van Loser y Herrero. Vitales estos últimos kilómetros para ver quién gana la etapa y quién sigue líder en esta Skoda Titan Desert Morocco 2022.
En esta etapa estratégica, la más rápida en alcanzar los controles de paso sigue siendo Ana Ramírez. Vera Loser va a su rebufo y en este sector van juntas liderando la navegación. Una vez los corredores cruzan la población de Merzuga, la etapa llega a su clímax. Estos últimos kilómetros de la etapa Skoda Willow Cycling son decisivos. Una etapa muy estratégica donde Mantecón se corona campeón después de realizar una carrera muy inteligente. Bueno, la estrategia de equipo era junto a Miquel disputar el premio Skoda y a partir de ahí, según cómo salíamos de la duna, pues intentar ir en grupo o bueno, ahí replanteábamos carrera. Por suerte hemos navegado muy bien los dos, justo hemos salido juntos de la duna, hemos abierto un pequeño hueco y a partir de ahí ha sido un trabajo en equipo, los dos codo con codo. Hoy sí, es el día de Vera Loser y se corona reina de la etapa. Sure, today was hard. The beginning in the dunes is just follow the rest and find the checkpoint. And afterwards I got lost a little bit in the dunes. I should have took a wider line that was maybe a little bit harder, but I ended up in the soft sand. Con la etapa Skoda Wheel of Cycling finalizada, así quedan las clasificaciones de la Skoda Titan Desert Morocco 2022. Y vamos con la etapa final de esta Skoda Titan Desert, la etapa 6, que unirá Ercebi con Madrid. 78 kilómetros y 730 metros ascendidos con un nivel de dificultad 3. Una salida muy rápida por pistas anchas y arenosas que se irán convirtiendo en pedregosas y en constante subida para encarar un descenso corto pero intenso. Tras el descenso, los corredores nos enfrentaremos a una dura pendiente para pedalear sobre un altiplano y encarar un sendero de bajada bastante técnico y novedad en esta Titan Desert. La parte final discurrirá por una gran pista donde los corredores pedalearemos nuestros últimos kilómetros por Marruecos para finalizar esta Skoda Titan Desert.